¡Qué maravillosa persona es Ilaia Wood! Quizás el mejor invitado de Comic Con Colombia hasta ahora. ¿Ustedes qué dicen? Se acercó a los fans, saludó, hubo abrazos, carcajadas, rompió con todos los protocolos de distancia. ¡Qué actitud la de este hombre! ¿Cómo no amarlo? Su calidez humana se pudo apreciar en las fotos, videos y en el conversatorio que pudimos disfrutar. ¿Qué me dicen de su reacción tan conmovedora y tierna al presenciar una pedida de mano? Qué buena estrategia la del hombre y para la chica en pleno Mordor y con Frodo de testigo. Qué envidia llevarse su precioso de esa manera. También con la pareja de cosplayers que se tomó su tiempo de apreciar el arte, de tomarse las fotos y capturar su propio momento. Quienes lo conocieron o lo pudimos ver de ahí de cerca, no solamente nos llevamos una linda experiencia, sino un épico recuerdo. Que Comic Con lo traiga más seguido todos los años, si es posible, se ha ganado el corazón de todos nosotros. Hello, no, no, yes. So much love, thank you so much. There we go. Y si te perdiste el conversatorio, aquí te lo dejo casi que completico, donde él nos compartió los inicios de su carrera, el proceso de audición, cómo las amistades se fortalecieron en el set, su empresa de producción cinematográfica, qué personaje le hubiese gustado hacer en vez de Frodo. Y no le hice traducción porque Pamela Ospina es una tesa haciendo ese trabajo. Su carrera haciendo un video musical
If you do that, they're going to start screaming, and then I'm not going to be able to finish translating this. Okay, do it, do it. Okay, comenzó en los videos musicales, comenzó en un video musical de Paula Abdul, luego estuvo la primera escena que grabó para una película, fue justamente la de Volver al Futuro, y que fue muy emocionante para él porque él ya era fan de la primera, y que realmente él fue creciendo como en esto de las películas, que él no tuvo que ir a estudiar actuación, sino que fue aprendiendo estando pues en diferentes películas, y que esto todo fue porque la madre de él pensó, bueno, esto puede ser como un hobby chévere, algo chévere que él vaya a hacer, podría hacer comerciales. Entonces él comenzó pues haciendo comerciales y la vaina fue evolucionando y él se fue enamorando de lo que es pues estar en cine, y así fue el comienzo de todo para él. There's so much like history behind the whole thing. Let's start with the audition tape, because I know that you went out of your way to do something like a bit more interesting than just, you know, like standing in an office and delivering your lines. So how was that, like that casting process, and then meeting all the people? I know you had to like live together. Like, how was that process beginning and through the production? Look, when they started casting Lord of the Rings, it was a worldwide thing. Everybody was auditioning for it, because it was a significant series of books to be adapted to film. Everybody knew them. If you hadn't read them, you certainly were familiar with them. Most people had read The Hobbit. I certainly had growing up, so I was familiar with the world, and it felt very significant. Three films shot at the same time. Peter Jackson. Anyway, so my agent called and said they're doing auditions in LA. Peter's not coming through because he's traveling around the world meeting various, seeing people from around the world. So come into the office, you know, in the local casting office. And I just thought, I don't know that that's going to be enough to sort of express my enthusiasm and passion for it, and also to just stand out from the crowd. And I went to Western Costume in Los Angeles and got a costume. Do you want to translate what I've said so far? Yeah, go. Okay. La pregunta va en torno a cómo fue su proceso con El Señor de los Anillos, cómo fue el proceso de audición y durante la producción. Entonces él comienza diciendo que esta serie de películas, pues cuando se empezó a hacer el casting, eso había una bulla impresionante porque sin duda eran, pues unos estaban basados en unos libros que todo el mundo conocía, y si no se los había leído, por lo menos sabían de qué iba, de qué se trataba. Por ejemplo, El Hobbit, él se lo leyó pues cuando estaba joven en el colegio, es algo que todos conocían, entonces se volvió algo muy emocionante para el momento. Entonces inicialmente el manager de él, el agente de él, llega y lo llama y dice, bueno, hay unos castings para esto, ¿por qué no vas a la oficina de casting y vas y haces el casting allá pues en la oficina? Entonces él dijo, bueno, quizá esto no sería la forma más adecuada para mostrar la pasión y el interés real que yo tengo en interpretar este rol. Entonces quisiera hacer algo que salga un poco más como de la pila de los demás y que llame la atención. Entonces dice, pues no quiero ir a la oficina, lo que quisiera hacer es como yo mismo me grabo. Él nunca lo había hecho, no fue el único quizá que lo había hecho, pero decidió entonces grabarse él mismo en lugar de solamente ir a la oficina. Yeah, so I sort of got a costume together, and then there were three audition scenes at varying stages of Frodo's journey to sort of articulate the various kind of the arc that the character takes. So one was in Bag End at the very early part of the films, or you know, the very beginning of the journey, and another one sort of midway through, and one sort of towards the end where he's sort of a fragment of himself. And
a couple of friends helped me shoot it. A friend of mine played opposite me, both Gandalf and Samwise. And then my other friend, George Wang, shot it. And we shot it from various angles, kind of like you would construct a regular scene. And then he edited that footage together at the Miramax offices that night. And then I delivered the VHS tapes. It wasn't output to DVD then. I delivered the VHS to the casting office. And that was it. And it ended up making its way to Peter Jackson in England, I think he was at the time. And then months later, Peter and Fran came through Los Angeles to see various people that they had liked from the tapes. And then I auditioned for him and for them in person. And then it was a couple, maybe a month or two after that, that I got a call from Peter asking if I wanted to be Frodo, which was the most... I mean, it's like a... Yeah, there are these moments in your life that are kind of, you know, these milestone sort of, you feel like your life is shifting. And it was almost like being asked to go on an adventure, and I understood the significance of it. I knew it was going to be unlike any experience I had before. Going to New Zealand, living there for the course of, you know, 16 months, uprooting my life for the first time. I was 18. I'd never lived away from home for that length of time. So it really was kind of accepting this adventure unlike anything that any of us had ever experienced, which was really exciting. Y se montó todo el disfraz del Hobbit. Fue con algunos amigos de él, uno interpretó a Sam, el otro interpretó a Gandalf, el otro George Wang, que es un amigo de él, estaba como grabando y dirigiendo e hicieron varias tomas como en un bosque que estaba cerca, y luego llevaron ese VH, porque era un cassette de VH, que donde grabaron todo, lo pusieron como así como medio editadito ahí, lo llevaron a las oficinas de Miramax, que era una compañía de producción que ya no existe. Luego ese cassette viajó hasta donde estaba Peter Jackson, el director, que estaba como en Inglaterra. Él lo recibió, lo vieron, como que les llamó la atención. Luego Peter Jackson y Fran, que era la persona encargada del casting, se reunieron con él en Los Ángeles, y así fue todo el proceso. Él dice que realmente el momento del llamado de Peter Jackson es de esos momentos que son como icónicos en la vida de uno, que son como puntos donde uno sabe que viene algo grande. Él tenía tan solo 18 años, estaba prácticamente diciéndole sí a una gran aventura, algo que jamás habían realmente experimentado antes. Se iban a grabar las tres películas simultáneamente, entonces le tocaba mudarse a Nueva Zelanda. Era toda una experiencia nueva y todo un proyecto de vida nuevo para él, así que era prácticamente como él también aceptando un viaje, y fue un momento como canónico en su vida. So we were talking earlier about how, like, the fellowship, yeah, which you actually got a tattoo together and everything, it was a big bond. So what was, like, the steps of that bond, and how is it today? I mean, the bond between all of us was established pretty quickly, honestly. We all got to New Zealand relatively around the same time, in August of 1999, and we embarked on a couple of months of preparations. It was like dialect coaching and for some of us, horseback riding and rowing and sort of just every day. There were also rehearsals and wardrobe fittings and makeup tests and all these things in preparation to begin shooting in October. So it was during that time that we spent all of our time together, especially the four hobbits. We were together all the time. And, you know, there was a real sense that we were, you know, we were a part of something extremely special, and it immediately bonded all of us so quickly, partially because we were also away from our homes. We were all in the same situation, far away from home. We became our family, we were our community. New Zealand was our new home, and this crew was also our new family. So that established itself very quickly, to where by the time we
we started shooting, we were a unit. Certainly, again, like I said, the Four Hobbits, we were also the youngest. You know, we were all of us within 5 to 10 years of age gap between all of us. So we were all quite young going through this thing together, where we could really bond on that shared experience. And then the other part of it was just simply, you know, living in New Zealand and kind of, none of us had ever worked on a film that was on location for that length of time before. It was just unprecedented. You know, 3 to 6 months on a film was sort of more standard, 3 being way more standard. And the idea of leaving your life and going to live in another country for over a year was just a completely new experience. Thusly was far more immersive, and there was no real separation between our life and Lord of the Rings. It was all this one all-encompassing thing, which was amazing. Hyper-exhausting, but you know, we got to know that country so well. We were traveling the tops of mountains and, you know, extraordinary remote locations that some New Zealanders don't often get to see. And so it was just this, I don't know, this all-encompassing, beautiful experience of bonding with each other and the country and sort of playing out this adventure of Middle Earth, you know? Bueno, entonces le pregunto como la experiencia ya de grabar allá y de volverse como una familia con estas otras personas, porque uno los ve y siguen siendo muy unidos ellos. ¿Cómo fue realmente, cómo ese proceso de que esa comunidad del anillo realmente se volviera amigos, no solamente dentro del marco de la película, sino por fuera? Entonces me decía que fue rápido, como ese lazo profundo que pudo haber hecho con los demás compañeros por las características justamente de la grabación. Ellos llegaban un par de meses antes de rodar la primera escena, tuvieron en ese tiempo todos los cursos, todos los apoyos, como por ejemplo el entrenamiento del dialecto, montar a caballo, los que tenían que remar, ¿cierto? O sea, como todas las diferentes preparaciones que se necesitaban antes de grabar. Y pues en ese proceso pasaron mucho tiempo juntos, especialmente los hobbits, que se volvieron como muy amigos y también como más o menos tenían la misma edad. Entonces era sentir como estaban todos en un lugar absolutamente nuevo, porque todos se tuvieron que mudar para Nueva Zelanda. No es común que las grabaciones de las películas sean tan periodos tan largos. Normalmente son como 3 meses a 6 meses máximo los rodajes de las películas. En este caso era empaque del todo y usted va a vivir en un país absolutamente nuevo durante un tiempo con esta comunidad. Entonces no había mucha separación entre la vida de ellos personal y pues el Señor de los Anillos. Entonces tuvieron la oportunidad de conocerse mucho entre ellos, pero también de conocer muy bien el país de Nueva Zelanda, porque les tocaba grabar en unos lugares muy exóticos, muy increíbles, paisajes y panoramas que muchos neozelandeses incluso no logran conocer. Entonces tuvieron el privilegio de pues como vivir allá toda esa experiencia y también conocer un país que era realmente como hermoso e impactante. Specific ones that you've spoken a lot about with your fellow hobbits are like the physical aspects of this movie. Props, feet, robes, mountains, you know, like, can you tell us a little bit about the physical experience of the Lord of the Rings? Yeah, I mean, we were in real places with hobbit feet, which are not very insulated. It's just a layer of foam latex that we were walking on a lot of the time. They would rip and be cold and get wet. And it required, you know, us getting up probably an hour and a half earlier every day to apply the feet. You know, it was a highly physical job. There was certainly a fair amount of in-studio sequences in various fake rock formations, or Bag End, for instance, that were in studio, but
most of our experience was outside, in the world, in nature, or in sort of a back lot at Stone Street. So highly physical. Hobbits don't wear a lot of clothes to begin with, and throughout, Frodo and Sam lose more and more clothes. So it just got colder and wetter, and you know, it was a big, big part of the job was the sort of elements that we were in, the New Zealand weather, and also just this sort of contending with the wardrobe. Listen, all a part of the job, not even something that I think about all that often, but it's certainly part of it. The feet, the funny thing about the feet is that the feet went through a bit of an evolution between The Lord of the Rings and by the time they made The Hobbit. By the time they made The Hobbit, they were full silicone and slip-onable. So there was no standing up for hours or, you know, 45 minutes to an hour having them glued to their feet. They literally just pulled them on like a sock. We were very jealous. I got to work on The Hobbit very, very briefly and experience this full-on Hobbit foot. And the other Hobbits were very upset that they hadn't come to that technological advancement way back when. Que obviamente no son los pies de ellos. Entonces me contaba que fue toda una situación. Inicialmente los pies que ellos les ponían eran como un foamy prácticamente que recubría el pie, pero no tenía como muy buena resistencia ni agarre. Básicamente era como algo delgado que se pegaba desde arriba, desde afuera, y muchas veces les tocaba así caminar. Hay algunas partes donde muestran que están en una montaña y esto, que grabaron en un set, pero la inmensa mayoría pues fue grabado en los lugares, en Nueva Zelanda, que los hobbits tienen muy poca vestimenta realmente como para resistir a ciertas temperaturas y todo, y que entre más iba avanzando las películas pues menos ropa iban quedando para Sam y Frodo, que terminan pues como con eso todo vuelto a harapos. Dice que él también con los pies hay una situación, y es que el Señor de los Anillos todavía no tenía la tecnología que luego tuvieron cuando hicieron el Hobbit, donde el Hobbit ya los pies eran una vaina de silicona, prácticamente como una media de silicona que se ponía simplemente por encima del pie, y no se demoraba uno la hora que ellos se demoraban parados ahí mientras le pegaban eso de los pies. Entonces, como él estuvo brevemente también en el Hobbit, él pudo experimentar este avance tecnológico, mientras que sus amigos los hobbits se quedaron muy envidiosos porque no les tocó como eso tan cómodo, ¿cierto? Como ya de silicona, ya de ponerse y quitarse. You've spoken a couple of times about Bag End, que ha mencionado un par de veces Bag End. Ahorita cuando hablaba de lo de la audición, dijo, bueno, la audición como que agarra un principio, una mitad y un final de la historia de Frodo. But in real life, on The Lord of the Rings at least, your last scene was also like at Bag End, right? And can you tell us a little bit about the experience, like knowing this is your last shot of The Lord of the Rings, and conveying that message also with what's happening? Like, how was that experience? It's really wild that ended up being the last thing I shot, because it's such a prophetic, symbolic end for Frodo and for the films. I mean, it's basically Frodo finishing writing The Lord of the Rings and giving the book to Sam, right before he gives it to Sam to sort of say, the last pages are for you, Sam, to write your story. So it's him kind of, you know, battle weary and having had this experience of the journey, the destruction of the ring, the sort of loss of innocence, and, you know, he'll never be the same. He's sort of forever changed as a result of that journey. And it's him in that moment writing, you know, these last bits. And so for that to be the last shot was just really wildly symbolic of the end of my journey, you know, playing the character. It was perfect. And it was a very emotional thing. I, you know, it's funny actually thinking about what we have. Thanks.
So it's funny to think of what we had of the set, because it wasn't the full Bag End set we were shooting. It was just this little fragment. It's funny, if you'd been on the set that day, you would have seen like just this little piece and the desk and the book and a window, you know, but it wasn't the angle. We didn't see much, so it wasn't like the whole house was there. It was just this little piece of it for this pickup that we were doing. And I remember Peter crying and people watching it behind the monitor and crying, because it was not so much what I was doing, it was just also like deeply resonating the symbolism of all of us coming to this end. Es bastante curioso que esa haya sido la última escena que se grabó, porque fue como en la etapa de pickups, que es cuando ellos, después de haber grabado la película, ya todo el mundo se fue para la casa, dicen, bueno, nos falta de pronto hacer esta escena y esta otra cosita, y graban un poquito más. Entonces, justamente lo vuelven a llamar para grabar el momento en el que Frodo, ya estando en Bag End, agarra el libro del Señor de los Anillos y termina de escribir su historia y le entrega de alguna manera esa batuta a Sam, escribiendo, bueno, estas últimas páginas son como para que tú termines de contar tu historia. Y fue un momento muy impresionante para él, porque dice como que fue un momento profético, simbólico, ese momento de estar haciendo justo ese cierre, que es el final del viaje de Frodo, que ya pasó por todo eso del anillo, que ya hay una pérdida de inocencia en el personaje, que ya, cierto, superó todo lo que acabamos de ver, superó, y él también, que acabó de terminar todo este proyecto tan grande, que pues fue una gran porción de su vida y que era tan significativa para él. Entonces, cuando él no era tanto como la escena de él escribiendo en el libro, sino toda la escena que también giraba en torno a eso, que era, por ejemplo, Peter Jackson, el director, que se le salían las lágrimas, también otras personas de la producción que veían a través de los monitores esta interpretación, que era la última escena para ser grabada de toda la saga, y que haya sido justo él y todo el mundo como que llorando. Entonces, que fue un momento muy potente para él y que pues se siente agradecido de haberlo podido vivir así. To me, it's just really awesome that you are wise enough to take advantage of your position and help other filmmakers and kind of give them a little bit of a nudge and stuff. So I'd like for you to tell us about Spectre Vision and everything that's coming. I know you're working with Nick Cage, or you have worked with Nick Cage. Can you tell us a little bit about that? Well, Spectre Vision kind of came about, it's a production company that I have with two other partners of mine. We started the company a little over 10 years ago. We met on another project that one of my partners was writing and I was going to be in, and that movie never came to be, but we started to realize that we had shared mutual taste of in genre and horror movies, and I had wanted to start a company for a while. I'd wanted to produce just to support other filmmakers and movies that I believe in, and be a part of building something from the ground up and supporting it through that process. And it just sort of all clicked, and we sort of decided to embark on this thing, not having any experience or knowing really what to do beyond trusting our taste. And we sort of set about meeting people in the creative community, friends of ours, friends of friends, and sort of asked them if they had passion projects in this sort of horror genre space that they were finding difficulty putting together. And most of them said yes, and they were often really rad projects. And that's kind of how we started our company. Films like Let the Right One In, A Girl Walks Home Alone at Night, which is an Iranian black and white vampire film by an amazing filmmaker, Anna-Lily Amirpour. We did a movie called Cooties, which is a sort of horror comedy about a zombie virus that affects only kids in a school, with Lee Whannell. And so we just started making these movies that were, you know, just supporting other filmmakers and other voices, many times first-time filmmakers. And now we're sort of in this place where we're kind of jumping into what feels like
Spectrevision 2.0, for lack of a better way to describe it, where we'd always imagined where we could kind of level up and increase the size of the films, increase the scale of the films and the scope of the films that we're making. So we're sort of embarking on that now. Whilst also expanding, we're starting a podcast network that'll be coming out kind of soon. I don't know if you guys are familiar with Mondo, the company that does collectible posters and soundtrack releases. The original team behind, the sort of founding team behind Mondo, we've replatformed them as a company called Mutant, so we have that kind of arm of our company now. So we're sort of branching out, and we have a comic book imprint with Oni Press to make comic books that are sort of in the esoteric kind of like sci-fi space. Mission is still very much the same, just wanting to support filmmakers that we believe in and tell really interesting stories that we feel are not necessarily being told. Y a como dirigir esta última pregunta hacia Spectrevision, que es su compañía de producción, porque me parece muy bonita esa labor de, pues Esteban realmente no tiene que hacer nada, o sea, él es Frodo, ¿sí me entienden? Y el hecho de montar una compañía de producción para poder apoyar a cineastas que están empezando, que quieren hacer películas más que todo dentro del género del terror, el suspenso, y que no han encontrado como la manera de financiar como sus sueños y sus ideas. Entonces este man, pues con otros dos socios, creó Spectrevision. Y Spectrevision básicamente es eso, que ya ahorita él contaba que ha trabajado con director iraní, que quería hacer una película sobre vampiros, hicieron una película que se llama Curis, que es como donde los zombies solo atacan a los niños, y que es como entre comedia y horror. Entonces este tipo de películas y de proyectos que muchas veces es difícil encontrar quien los financie, pues para eso es esta compañía de producción que está entrando ya en una segunda etapa, en la Spectrevision 2.0, donde están queriendo expandirse, donde están queriendo ya tener como una área encargada de cómics, que puede hablar de ciencia ficción, otra área ya como más de objetos, que lo hacen con una empresa que antes se llamaba Mondo. O sea, entonces realmente es un proceso donde él, que inicialmente iba a hacer un proyecto con un par de colegas, bajo su amor por este tipo de cine, pues decidieron como juntarse a apoyar a otros cineastas. Entonces me parecía como muy chévere que conocieran este proyecto. I kind of can't imagine it, but having from the books, I think a favorite character of mine has always been Gollum. There is no one on this planet that can play Gollum like Andy Serkis. So only imagining an alternate reality in which Andy Serkis doesn't exist. But reading The Hobbit, I can remember when I think I was maybe 10 or 11 when I read that book, and that chapter, Riddles in the Dark, was always a favorite chapter of mine. And so I just love that character. And the duality of the character, the tragedy of the character, there's so much to him. He's not simply a villain, he really is at odds with his own soul, and that's so present in Andy's performance. But truly, I can't imagine playing any other character but Frodo. The thing about our experience was, everyone who was supposed to be those characters were those characters. Like, it's really wild how good the casting is, and the vision that Peter and Fran and Philippa and all these that they had for casting, both people that are so perfectly suited for the role, but also really wonderful human beings. It was an amazing group of people. And I can't separate the people from the characters that they played, because to me they are forever linked. So. Esta última respuesta le pregunta que sí, que qué personaje sería de no haber sido Frodo. Le dice que le queda muy complejo como imaginarse ser otro personaje, que desde que leyó ese capítulo de Acertijos en la Oscuridad, le atrajo mucho este personaje, porque este personaje no es solo un personaje malo, es un personaje que está en una pugna constante contra sí mismo, que está en una lucha constante, y que le parece un personaje bastante interesante como de interpretar, pero que no se atrevería jamás a imaginarse siquiera hacerlo, porque no hay nadie que pueda interpretar a Gollum como Andy Serkis. Y dice que además de esto, como él estuvo ahí viviendo con esta comunidad, él realmente no podría
podía separar como el personaje de la persona que la está interpretando, que le pareció que era realmente perfecto como fue el casting, porque Peter Jackson y Fran, quien fue encargado del casting, no podían haber escogido mejores personajes, pues mejores actores para esos personajes y mejores seres humanos, porque para él todo el mundo era una gran persona, entonces que él no se podría imaginar ser otro personaje o que alguno de ellos no estuviera. Muchísimas gracias, Comic-Con. Muchas gracias. Bueno. Y como Maritza Ariza se los garantiza, pues aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento, ustedes fueron a Comic Con Colombia, les gustó, conocieron a nuestro querido Frodo, se tomaron fotos, videos con él, todo lo que me quieran compartir yo los voy a estar leyendo y por lo pronto nos vemos en un próximo video.